Buenos días, hoy es martes y me estoy cambiando y me voy a terminar de cambiar y de ahí me voy a ir a ver a mi hermano y les voy a enseñar dónde está. Y bueno, ya estoy, esto es lo que me voy a poner para que vean. Vans, unos jeans, estos jeans valían 10 libras, ¿se lo pueden creer? Y este top de Mezcal que huele raramente rico, no huele nada a mí. Y esto me lo voy a poner con mi chaqueta, este de acá, así, ¡pam! Y ya, y me voy. Hello, soy le estoy llevando comida a mi hermano, porque el pobre está sin comer. Y pues lleva todo el día en donde les voy a enseñar. Y sí, ya estoy yendo. Kevin va a llorar. Como vieron, el Kevin se está haciendo un tatuaje. Yo acabo de volver de recoger a mi hermana de la escuela. Y ahora vamos a hacer nachos con queso. No, no te pases. Like that. Siénteme, yo naceré, bla bla bla. Which one is it? This one? No, because it's like this one. All right. Con otro ya yo me enteré. Fumo y no me arrebato. Me dijeron que andas con otro gato. No, para pasar el rato. Tú la buena nena, cartera y zapatos. Y ya, tú eres la única que queda real. Ya. Yo ni cambio, no. Oh. Señora, te pillé. ¿Qué estás haciendo? Mira lo que estoy haciendo. Necesito tu ayuda. 2 hours later. ¿Qué pasa, Mónica? Dígame. ¿Qué quiere ver? Tu brazo. ¿Qué me brindo? Un trocito. ¿Un trocito? Trae a ver todo en un trocito. I want to see too. What's this? Ay, Dios mío. Qué estúpido que soy. ¿Y eso qué rojo que es, pues? La sangre. La sangre. Todavía, joder, ¿qué te crees? Trápalamente, si estúpido. Venga rápido, joder. Madre mía, qué soy, Dios mío, qué soy. Ole, ole. Why didn't you link the Rosario, though? Claro que me duele. ¿Estás contento? No, ¿ah? No todavía. Ah, no estás contento. Pero sí vas a llorar, pendejo. Sí vas a llorar. A ver si no se te infecta esa huevada. Para robarte la receta para mi mamá. Ya decía yo que estaba muy aguado, yo pensé que así era que... Como la más... La primera, más... sí. Oh. Dios. Sí, creo. No se hundió. O si sí se va a hundir. Inmediato. Ah, ok. Mira, ya tiene un agujero. ¿Tú eso lo hiciste? No. ¡Ah! Ya se va a hundir. Ya está hecho, ¿no? You're joking. Yo creo que está hecho. A ver. ¡Oh, wow! ¡You're joking! ¡Lo hicimos! Bueno, fuera, fuera. Apaga el bicho este. Esto. ¡Wow, Aida! Buenos días. Buenos días. Ensalada. Okay. Toma tu chaqueta. Póntela, please. Voy a dejar esto en el coche, ¿ok? Vamos a ir a dejar a mi hermana. Bueno, vamos, voy. A ver. Entonces, el día de hoy tengo que pedirles disculpas, muchas disculpas, porque el día de ayer, jueves, no les grabé nada. Y es porque fui a la universidad y estuve todito el día haciendo un trabajo que tengo que entregar hoy a las 4 de la tarde. Y ustedes saben, o sea, ¿qué estudiante no deja su trabajo para el último día? Entonces ayer estuve todo el día literal en la biblioteca estudiando. Y sí, no les pude grabar. Luego cuando ya vine acá me quedé dormida y me levanté y ¿qué hice? Oh, yo tengo una muy mala memoria y no es preocupante, no me acuerdo lo que hice ayer. Y de ahí les hice un live en Facebook y les dejo un chiste para que se rían. Este es el chiste más gracioso que me han contado en la vida entera del mundo. Lo voy a poner ahora. A Pepito le nació un primo sin orejas y le dice su mamá: mira, Pepito, vamos a ir a conocer a tu primo que nació sin orejas. Si haces algún comentario sobre eso, te voy a sacar una bofetada y recordarás toda tu vida. ¿Vale? Llegaron a casa y la mamá de Pepito cargó al bebé y dice: ¡es precioso! A lo que Pepito responde: sí, mamá, pero tiene un defecto. What the hell? Yeah. Vaya mierda. ¿Por qué lo termine? Ya se acabó, ¿no? Oh. Pero tiene un defecto. Está gracioso, pero yo creo que está gracioso porque somos malvados, no porque sea un juego de palabras o algo así. Tiene defecto. Como que fuera peluche. Sí, hay más por leer. ¿Hay más por leer? Que alguien me diga qué pone, porque no sé si mi Facebook está roto, pero no pone nada. Pepito responde: ¡ah, gracias! A ver, por fin. Igual nos reímos, you know. Somos evil. Ah, Pepito responde: sí, mamá, pero tiene un defecto. La mamá lo mira furiosa y le dice con voz amenazadora: sí, ¿y cuál es? Y le dice, Pepito dice que tiene el ojito derecho un poco desviado. Y hay más. Inmediatamente la mamá se tranquiliza y le responde, ah, pero eso no importa, se corrige con lentes. ¿Con lentes? Sí, y entonces Pepito dice, sí, con lentes. ¿Qué? Cuenta bien. ¿No? Que no tiene orejas, no se puede poner dientes. ¿Qué dijo? Cinco lentes. Ay, qué bueno. ¿Quién me mandó ese chiste? Manda para atrás. Ay. Para atrás. Lee, lee. La última parte. ¿Qué dice? Kevin es un tonto. Sí, lo pello, pero... Y Pepito dice que tiene el ojito derecho un poco desviado. Vale. Inmediatamente la mamá se tranquiliza y responde, ah, pero eso no importa, se corrige con lentes. Vale. Y entonces Pepito le dice, sí, con lentes. Ah, yo pensaba que dijiste sí, con lentes. Ay, no puede ponerse lentes. That's so sad. Muy bueno. Wow, ese chiste lo voy a contar otra vez sin reír. Y de ahí pues ya vine acá y estuve haciendo unas cosas de trabajos y todo eso. Y ya. Así que ahora, hoy es viernes y voy a poner mucho esfuerzo. Les voy a grabar todo el día porque me equivoqué. Y estaba pensando que el día de hoy nadie está en la casa, ¿ok? Estoy sola, estoy completamente sola. Así que, ¿qué se hace cuando uno está solo? ¡No! Se va a limpiar. Voy a limpiar toda la casa de arriba a abajo. Son 3 pisos. Y literal la voy a limpiar, o sea, le voy a hacer una limpieza, pero limpieza, ¿ok? Limpieza general, esa que hacen las mamás los domingos. Pero sí, voy a empezar desde arriba hasta abajo y me voy a poner algo... Y me voy a poner algo más cómodo. ¿Se pueden creer que quitaron Bajo el Cielo de Netflix? ¿Por qué? Pero bueno, ¡vámonos! Esta literal es donde está el estudio, el laptop y mucha ropa. Todo esto es ropa mía. Este de acá es todo ropa mía. Todo esto son bolsas de ropa mía. Así que sí, porque abajo en esto no me da. Y miren, por ejemplo, aquí tengo todo cosas mías. De maquillaje, esas son las luces. Tengo perfumes, tengo todo esto que tiene que ver con las uñas. Tengo todo esto de quita uñas, you know. Bueno, ya está todo lo de arriba hasta aspirar las escaleras y ahora voy a arreglar el salón porque sí, es lo siguiente, el salón está del 2.º piso y mi habitación también está en el 2.º piso. Ok. Y bueno, como pueden ver, ya está arreglada mi habitación. ¡Woo! Pero literal nos faltan 20 minutos. Debería estar ya terminada en 20 minutos. Pero ya aspiré y todo. Ahora solo tengo que hacer las escaleras. Y ya, y miren todo eso, es ropa sucia y basura y todo eso. Y ahora me toca el salón, perdón, la cocina. Y terminaré. Pero primero voy a hacer algo de comer porque es la 1 y todavía no he desayunado. Okay. 2 hours later. Buenos días, hoy es domingo, espero que todos estén muy bien. Son las 5 de la tarde, me acabo de levantar y ahora voy a secarme el pelo. ¿Saben qué? Me confundí, yo pensé que era domingo, pero no, es sábado, eso pasa cuando sales un viernes. Así que sí, me voy a secar el pelo y ya vengo. Hola, bienvenidos. So, estaba grabando en este, así miren. En este fondo blanco según yo. Así, estaba grabando unos videitos y estoy viendo unos videos. Hello, mi nombre es Camila Orellana y hoy les voy a hacer un cover de la canción de Amorfoda de Bad Bunny. Espero que les guste. No quiero que más nadie me hable de amor. ¿Se lo creyeron o qué? Why you got so serious? Porque no te gusta. Porque no me gusta. ¿Qué? Digo, mira, este inteligente, así el mal. ¡Ay, se tiró! Ay. Mira. ¿Por qué se ve tan mal? Hola, estamos aquí, vamos a ver la película de Netflix que se llama Verónica. Se supone que da mucho miedo. Yo traté de verla y no la pude terminar. Y compramos chuches. No verías. El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo.